¿Qué es una función? Una función es una asociación entre dos conjuntos de números. Por ejemplo, si yo digo número de entradas que compro en el cine euros que pago, si compro cero entradas, pago cero. Si compro una entrada, pago 5 euros. Si compro dos entradas, pago 10 euros. Si pago tres entradas, pago 15 euros. Es una asociación entre dos pares de números. A esto, al conjunto origen, se le llama dominio de la función. Y al destino se le llama recorrido. De modo que en esta función el dominio sería desde 0 hasta, vamos a poner que tiene 200 butacas el cine, y el recorrido sería desde 0 hasta 1000 euros. Una función se puede representar mediante una tabla. A la X, que es el origen, se le llama variable independiente. ¿Por qué? Porque yo la elijo. Vamos, depende de lo que yo quiera. Y a la Y, que depende de lo que vale X, se la llama variable dependiente. De modo que yo puedo hacer una tabla donde diga para cada valor de X lo que vale Y. Muchas veces es más interesante representar gráficamente una función. En unos ejes de coordenadas, en el eje X se pone la X y en el eje Y se pone la Y. Y voy representando cada par de valores como un punto de la gráfica. Este sería el punto 0. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 0, 0, el 1, 5, el 2, 10, el 3, 15. Pero para mí la mejor forma de expresar una función es con su expresión analítica, a partir de la cual puedo sacar la forma de tabla, la forma de gráfica, la que yo quiera. Se puede representar con y es igual, en este caso sería 5 por x, es una función de x, o más formalmente, la función de x es 5 por x. Lo que me está diciendo esto es que para obtener la y, tengo que multiplicar la x por 5. Fácil, fácil, ¿no? ¿O no es fácil? Entonces, en el examen os van a poner, a lo mejor os dan la tablet, os piden la gráfica, os dan una gráfica, os piden esto y os dicen que saquéis esto. Ya veremos.